Buenas a todos, soy Arti, que estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a ver este yate 100% completo con interior. La verdad es que es una maldita locura, además de que tenéis un enlace de descarga abajo en la descripción por si queréis probarlo. Y antes de empezar quiero deciros un par de cositas. La primera, me he cambiado la webcam, no sé si notáis la calidad, un cambio, alguna cosa distinta. Me gustaría que me dijerais en los comentarios cómo creéis que ha cambiado y si mejoraríais algo, pues siempre estoy abierto. Tengo aún pendiente alguna sorpresita, alguna cosita que va a llegar en un futuro para mejorar aún más los vídeos, pero eso ya lo veréis en el futuro. Además de eso, también deciros que podéis seguirme en Instagram. Al final decidí hacer fotos de las construcciones que saco y por lo tanto pues tenéis aquí abajo Articraft, @articraft, tanto en Instagram como en Twitter. En los dos sitios me llamo igual, así que podéis darle like a las fotitos. Dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos con la visita a este yate 100% completo. Bueno, pues vamos allá con la visita. Como podéis ver, la verdad es que solo en la imagen, o sea, simplemente así, ya es precioso. Yo no sé vosotros, pero a mí me encanta. Además, si lo combinamos todo con las shaders, con el texture pack, con el color este de agua que os enseñé a poner en mi anterior vídeo, el de ayer, que si no lo habéis visto, pues ya sabéis, hice un tutorial de instalar mis shaders y mi texture pack. La verdad es que me encanta cómo se ve. Es una barbaridad. Ya sabéis que a mí es una de las cosas que peor se me da, el tema de construir barcos. De hecho, creo que solo he construido uno en toda mi vida y fue en la ciudad de tierra y no he decidido volver a hacer nunca ninguno porque es que de verdad, o sea, me da un miedo, no se me da nada bien. Y bueno, por aquí atrás vemos el creador que, como sabéis, pues tenéis el enlace abajo, como os he dicho antes, se llama Ratiguy01 y eso, abajo en la descripción pues tenéis el enlace. La verdad es que, a ver, podemos entrar a visitar todas las estancias. Yo creo que va a dar tiempo, pero hay que tener en cuenta que es un barco bastante, bastante grande. Es tamaño casa, 100%. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, como os digo. Aquí afuera parece que tenemos como una barrita de bar, que está bastante bien. Ya veis que la iluminación son realmente lámparas de glowstone ocultas con unas trapdoors. Y esto es algo que vamos a ir viendo durante toda la construcción. Yo no he querido entrar a todas las salas, porque prefiero encontrármelo así de primeras con vosotros. Pero la verdad es que está muy bien y yo creo que cualquier cosa nos va a servir. Aquí, como veis, esto de aquí, que de primeras pues a lo mejor no sabéis lo que es un bote salvavidas. Simplemente nos sentamos por aquí. Esto es como la grúa para levantarlo y tirarlo al agua. Supongo que luego se gira para allá y lo tira aquí, a esta zona de aquí, por si acaso nunca hay algún problema. Vamos a preferir que no ocurra un segundo Titanic, ¿verdad? Y por aquí tenemos una salita de estar, por lo que parece, con un sofá aquí de estos para tumbarse, un par de sillas. Aquí la típica mesa de esta redonda para grupos, que siempre está muy bien. Y si continuamos por aquí, por esta zonita, tenemos, bueno, como un pequeño recibidor. Podemos bajar. Tenemos... ¿qué es esto? ¿Por qué se me baja el volumen a veces del micro? Bueno, tenemos por aquí como una zonita extra, también para comer, para descansar. La verdad es que muchas de las salas son de este estilo, ¿vale? Esto es como mesa de comedor, una barandilla de las escaleras, porque por aquí puede bajar más y para que no te caigas, pues está hecha con yunques. Y luego por aquí tenemos bastantes cosas. Como veis, esto pone crew only, que esto básicamente es que solamente pueden entrar los trabajadores. Y tenemos pues también una zona así como de descanso para los trabajadores, con una nevera, un poco de cocina, ¿no? Unos cuantos libros, no sé si para... no sé, para cocinar, pero aquí no van a cocinar mucho, me da a mí. Y luego tenemos aquí una puertita secreta donde tenemos, pues parece ser esto como una zona de almacenaje, también con un montón de cofres para cosas de la tripulación. Por aquí más cofres, tenemos una puertecita. Ah, mira, aquí tenemos los sitios de dormir. Parece esto más bien un barco pirata, ¿eh? Que duerman todos juntos, no sé hasta qué punto realmente es así en la vida real, en los barcos, pero bueno. Y por aquí tenemos la sala de máquinas, donde parece que tenemos el motor, ¿verdad? Con un montón de botoncitos y cosas para darle ese ambiente un poco más industrial. La verdad es que mola bastante cómo está hecha la parte esta de la tripulación, me gusta. Vamos a salir por aquí a ver si encontramos ya las zonas comunes para toda la gente y todo el tema. En principio creo que aquí ya hemos visto todo. Ah, no, mira, ostras, tenemos aquí, ¿esto qué es? La sala del capitán, ¿o qué? Con la pedazo de cama. Brutal. Y aquí tiene un baño privado. Es cierto, ahora que lo pienso, no tenemos baño para el resto de tripulación, ¿no? Tienen ahí sus cosas. Aquí tenemos otro dormitorio con otro baño, imagino. Sí, efectivamente, otro baño privado. Y el tema de tripulación, pues no tienen baño, parece. Un poco raro. Supongo que tendrán que ir a los normales, que estarán más arriba, donde la gente... A ver, aquí tenemos un par de puertas más. Ah, mira, aquí tenemos una cocina bastante grande. Luego por aquí tenemos otro baño. Vale, vale, esto sería la zona de baño. Aquí tenemos otra habitación, pero madre mía, pero estas suites, ¡oh, Dios! Esto sí que es un pedazo de baño, ¿eh? Con la ducha. Tenemos por aquí... ¿Por qué almacenaje? Ah, será un vestidor, imagino. Y el retrete.
No está mal, no está mal. Igual una bañera le habría venido bien, pero bueno, no nos vamos a quejar porque vaya pedazo de habitación para estar en medio del mar. Continuamos. A ver, todo esto parece ser que ya no es de tripulación, pero aún así está bastante decorado como si fuese para tal, ¿eh? Porque tener una cocina así a la vista directamente, que puedas entrar sin ningún tipo de problemas, es un poco raro, pero bueno. Por aquí tenemos la zona donde ya veníamos, por aquí tenemos... la zona de los pilotos. Aquí es donde estará el capitán dirigiendo el barco, imagino. Se puede conducir desde ahí. Y luego por aquí pues tenemos la zona de Titanic, lo típico, en la parte de delante de todo. No soy experto en lenguaje náutico, supongo que ya os habréis dado cuenta. Vamos a volver a entrar, que lo interesante está por aquí, que la parte de fuera ya la hemos visto. Por aquí tenemos otra puertecita, un pequeño dormitorio, muy muy pequeño por cierto. Y por aquí, en principio, a ver si encuentro las escaleras de nuevo, que las he perdido. Bueno, vamos a subir por fuera. Tenemos otra zona, vale, aquí parece que hay más zona de mandos, pero esto, ¿para qué será? Bueno, no lo sé. Y básicamente, pues esto parece, ¿no? Tenemos aquí las tumbonas para estar tomando el sol, aunque tenemos esto que da un poquito de sombra. La típica antena para las comunicaciones. Aquí tenemos este agujerito para que llegue el sol a la mesa del centro. Y realmente creo que hemos visitado absolutamente todo, ¿verdad? O sea, me da la sensación de que igual no había tanta cosa. Por aquí abajo, esto lo de Crew Only que hemos estado viendo, ¿verdad? Sí, están los dormitorios. O sea, es que realmente hemos pasado muy rápido, ¿eh? Sí que hay muchas, muchas salas, muchas cosas, pero ya las hemos visto todas porque aquí está el vestidor. Realmente por aquí al lado se ve el baño. Esto es directamente la ducha. Un poquito... Bueno, supongo que nadie vendrá por aquí a mirar nadando por el mar, pero bueno. Y el baño, que también es un poco turbio, que te puedan ver, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? La habitación, por aquí tenemos más baños, la zona esta de comer. Ah, mira, aquí hay como una pequeña terracita que no habíamos visto, que da directamente a la zona de relax, esta que teníamos por aquí. Aquí abajo tenemos más zona del pasillo, donde la crew, ¿verdad? Donde estaría la tripulación. Y por aquí atrás, pues tenemos donde vienen los barquitos pequeñitos para abordar el yate. Pues realmente sí, creo que lo hemos visto absolutamente todo. Pensaba que igual sería más grande por el interior, que nos iba a llevar más tiempo, pero tampoco es que haya grandes detalles ni grandes cosas como para centrarnos en el vídeo. De todas formas, ya sabéis, si queréis vosotros explorarlo en vuestro propio juego, en vuestro mapa y tal, queréis ponerlo ahí en vuestro ordenador, pues ya sabéis que tenéis el enlace de descarga abajo en la descripción. Y yo, ahora sí que sí, creo que no tengo nada más que hacer la captura para la miniatura y la captura para Instagram, que como os digo, pues voy a subirlo por ahí. Ya sabéis, dadle un buen me gusta si os molan estos vídeos de inspiración, si os gustan los barcos en Minecraft, os podría traer alguno más que tengo por ahí ya guardadito. Y nada más, como digo siempre, esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees.